ya estoy en la isla, o sea que voy a seguir el track para no liarme. Una hora de recorrido, la isla tiene una buena pinta. Una isla virgen, reserva natural. Voy a salir aquí de la multitud. Fuera de un antiguo monasterio. Juego de tronos. Es el famoso lago que le llaman el mar muerto, el lago muerto. Es de agua salada, de agua muy densa, agua salada muy densa. Esto es una pasada, es el paraíso, es guapísimo, la isla de Locrum. Hay muchos pavos. Hello. Pavito. No. Hello. Joder, qué yuyu. Estas son todas las ruinas del antiguo monasterio de aquí de Locrum. Bastante mal rollo, ¿eh? Esto, tan solitario.
Buah, hay súper pavos ahí. Esto es una pequeña iglesia que hay aquí, cerrada, pero bonita. Voy a continuar por el sendero. Está todo muy bien arreglado. Voy a continuar por la indicación al Fort Royal. Hay escaleras y subida. Es su vida. Después de un ratito caminando, acabo de llegar al fuerte, en el punto más alto de la isla. Vistas espectaculares de Dubrovnik. Pues me quedo encerrado. No sé si por esta puerta tan oscura. Hola. Es broma. Bueno, he bajado del fuerte. Ahora voy a la zona donde está el puerto. A ver si me tomo una cervecita. 3 euros, precio isla. Bueno, voy a caminar ahora ya a poquito y en un rato cojo otra vez el ferry a Dubrovnik. Pequeño jardín botánico. Los que me gustan. Sí.
están los caminitos, senderitos, por toda la isla. Toda la isla virgen. Bueno, después de la caminata, momento de relax. Ok, y ahora en breve cojo el ferry para Trugal conmigo otra vez.